La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, descartó la posibilidad de que se pueda tener disponible una vacuna contra el nuevo coronavirus este año. Sin embargo, sostuvo que durante las próximas semanas habrá buenas noticias respecto a los tratamientos para el COVID-19. Escarlo y Bichardo nos da los detalles en las internacionales de RNN. Según el funcionario de la OMS, la vacuna tardará en llegar de 10 a 12 meses, significando que por mucha prisa que se tenga, todavía hay muchos procesos que seguir para asegurar que la vacuna en el mercado sea segura. La representante de la OMS también aseguró que los tratamientos que se utilizan en la actualidad contra la enfermedad provocada por el coronavirus y que están siendo valorados por la organización van a dar buenas noticias en las próximas dos semanas. Los casos confirmados de COVID-19 en el estado de Florida desde el pasado 1 de marzo continúan en aumento y alcanzaron este miércoles los 67.371, más de 20.000 de ellos en el condado de Miami Dade, que hoy abrió sus populares playas. Por octavo día consecutivo los casos superan el millar en el estado del Sol, con 1.371 más en las últimas 24 horas. Más de 30 años después, la Fiscalía Sueca anunció hoy el archivo del caso del asesinato en 1986 del primer ministro Olof Palme, ya que el principal sospechoso está muerto, pasando así una de las páginas más sombrías de la historia moderna Suecia. El sospechoso Stig Ekstrom, entonces publicista conocido por su oposición feroz a las políticas de izquierda de Olof Palme, falleció en el 2000 a los 66 años. Olof Palme fue asesinado a sangre fría en Estocolmo el 28 de febrero de 1986, a los 59 años, cuando regresaba a su casa caminando en compañía de su mujer tras salir del cine sin guardaespaldas. El exgobernador del Estado mexicano de Quintana Roo, Mario Villanueva, continuará su condena por narcotráfico bajo arresto domiciliario, según informó este miércoles él mismo en redes sociales. El tribunal que tiene a cargo el caso del exgobernador ordenó que terminara de cumplir la condena en su casa. En la ciudad estadounidense de Richmond, Virginia, manifestantes que protestaban contra el racismo y la brutalidad policial han derribado, prendiendo fuego y arrojando a un lago, una estatua de Cristóbal Colón. Alrededor de mil personas se concentraron la noche del martes en un céntrico parte de Richmond, donde algunos manifestantes portaban carteles con leyendas como Colón representa el genocidio. La ciudad de Nueva York está preocupada por el bienestar sexual y la salud reproductiva de sus residentes, que podrán recibir en casas y gratis productos de sexo seguro y kits de autodiagnóstico del VIH con solo hacer un pedido al Departamento de Salud. La pandemia del coronavirus ha obligado a los neoyorquinos a quedarse en casa como parte del Plan Nueva York en pausa, pero eso no será motivo para que no tengan acceso a productos de sexo seguro. Y China sigue dando muestra de poderío arquitectónico, incluso en tiempo de coronavirus. La ciudad de Chongqing, una de las mayores del interior del país, ha inaugurado con cautela una singular estructura desde la que contemplar la urbe y el río Yakse, el tercero más largo del mundo. La estructura, apodada El Cristal, se ha convertido ya en una gran atracción para los visitantes. En las internacionales, Scarlett Guichardo, RNN.